Hay una serie que se llama Seinfeld. Eh, en esta época de mirar cosas, tengo que mirar cosas mientras estoy despierto de noche. Y he estado mirando la serie de Seinfeld. Y hay uno de los personajes que se llama George, que es como el loser de la cuestión. Y siempre le va mal. Pero hay un episodio donde él dice, mira, la única manera en la que yo puedo ser exitoso es que si todo lo que he decidido me ha ido mal, voy a empezar a decir contrariamente a todo lo que quiera hacer. Entonces, si todo lo que quiero hacer en realidad no lo hago, tal vez me empiece a ir bien. Y es fascinante porque él empieza a. Quiere conquistar a una chica y a la hora de conquistarla decir, no tengo trabajo, vivo con mis padres. Y la chica empieza a decirle, qué interesante que seas tan vulnerable. Y le empieza a ir bien. El episodio llega al punto donde él termina contratado trabajando para un equipo de béisbol porque simplemente decidió ir totalmente contrario a lo que le sale natural. Y a veces que negarnos a nosotros mismos tiene que ver con apagar ciertos impulsos internos y empezar a preguntarme, ¿es esto realmente el lugar donde Dios quiere llevarme? Y negar, negarse a sí mismo no es muy popular, porque pareciera, y con esto quiero hacer una salvedad, porque a veces cuando hablamos de estos textos, cuando hablamos de negarnos a nosotros mismos, se conecta a, bueno, 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 Jesús no, no vino a hacerte feliz. Y es muy popular esa manera de predicarlo. Dios no viene a hacerte feliz. Dios viene a darte propósito. Y no sé si has estado en uno de esos textos donde vos decís, la gente dice, Dios no viene a hacerte feliz. Y vos estás así, en ese grupo decís, pero yo quiero ser feliz. ¿Te ha pasado alguna vez? Sí. Está bueno. Pero yo quiero ser feliz. Dicen, no, no, no. Porque cuando lleguemos al cielo seremos felices. Falta un montón. Yo qué sé, feliz ahora. Y lo último que escuché es que Jesús dijo que yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. O sea que en realidad la idea... Y Jesús no dijo yo vengo a llevármelo, sino que dijo que el reino de los cielos se había acercado. O sea que la búsqueda de negarte a ti mismo... No es una búsqueda de infelicidad, sino una búsqueda de una felicidad por los caminos correctos. Tiene que ver con empezar a negar ciertos impulsos que por lo general te saldrían, pero tienes que empezar a cambiarlos. Y yo no he vivido nada como negarme a mí mismo, como este tiempo que tiene que ver con vivir por alguien más. Hace seis semanas que somos papás junto con mi esposa. Y en estas seis semanas lo que hemos vivido es esto mismo de cuando te negás a ti mismo por alguien más. Ayer me regalaron. Los regalos han ido cambiando en mi vida. Ayer una amiga se acercó y me regaló una cremita para las ojeras. Dice, para cuando se te hacen como los bolsones en los ojos. No me dijo que tenía bolsas en los ojos, pero me regaló una crema para bolsas en los ojos. ¿Qué decís? me estás queriendo decir algo. Esta época donde hemos decidido negar, o sea, yo tengo ganas de dormir, tengo ganas de hacer otras cosas, pero me niego a mí porque estoy dándole vida a alguien más. Negarte a, tu, a ti mismo es a veces aprender a no reaccionar a la llamada de placer momentáneo para poder establecer una felicidad eterna empezar a ser cuidadoso con las decisiones que tomas con el estómago vacío viste que te dicen que no vayas al supermercado con el estómago vacío pues compras estupideces me acuerdo una vez compré cinco galones o un galón un galón es cuánto que es como así que cuatro litros del lado de naranja. Cuando llegué a casa dije, mi amor, compré todo esto de lado de naranja. Me dice, ¿por qué? Porque salí con hambre. Es que cuando llegás con hambre al supermercado, tomás decisiones estúpidas. Es lo mismo cuando salís a la vida con el estómago vacío. Tomás decisiones estúpidas. Y entregas tu eternidad por decisiones temporales. Negarte a ti mismo tiene que a veces con decir, no, no, yo quiero esto ya. Pero tal vez no es ya el momento. Es dejar de querer aconsejar a Dios y decirle, vamos por aquel lado. Y después dice: Y alguien quiere ser mi discípulo que se niegue a sí mismo y que tome su cruz. Tomar la cruz, y, y quiero hacer una aclaración en este texto, porque de aquí es que viene que hay muchas personas que dicen, esta es la cruz que me ha tocado cargar. ¿Han escuchado ese concepto alguna vez? Es la persona que tiene una enfermedad y dice, bueno, esta es la cruz que me ha tocado cargar. Es la persona que tiene un hijo que tiene una enfermedad y dice, esta es la cruz que me ha tocado cargar. No dice eso el texto. Y Dios no, ha, no anda dándote cruces. Así para que sufra por la vida, si es la cruz que me tocó cargar, no dice eso. El texto dice, si alguien quiere seguirme, que tome su cruz y me siga. Ahora